A pocos kilómetros de la frontera con Argentina se encuentra Futrono, en la región de Los Ríos, Chile. Este circuito soñado recorre parte del lago Ranco y llega a uno de los secretos mejor guardados de la cordillera. El complejo turístico emplazado a los pies del lago Ranco cuenta con tres piscinas termales ricas en calcio y azufre, con temperaturas que oscilan entre los 20 y 40 grados de temperatura, las cuales renuevan las energías de los pasajeros y otorgan beneficios naturales al cuerpo. Yo soy Hernán Alfredo Vázquez Buenoqueo, oriundo de la zona de Gifén. Hemos llegado desde Valdivia, un recorrido hacia la cuenca del lago Ranco. Le vamos a dar la vuelta al lago Ranco, ¿cierto? Y ahora en este minuto, ya pasamos por el mirador de Futrono, específicamente en la comuna de Futrono estamos ahora, y llegamos a un lugarcito que se llama Cerrillos, ¿ya? Y curiosamente estamos visitando un puentecito que yo lo hacía muchos años atrás con pasajeros de Buenos Aires. Entonces ella curiosamente me dijo, este lo vamos a bautizar, me dijo, como el puentecito de la pata del elefante. El significado Gifén quiere decir revolar la aurora, Gifén, bello amanecer. Es un lugar que yo lo inauguré, hostería para pescadores en el año 62. Era un lugar muy bueno de pesca, el río Calcurrupe, era internacional. Con baños techados y al aire libre, las termas abren sus puertas durante todo el año, en particular a quienes quieren tratar afecciones de salud, ofreciendo además servicios integrados de masajes, fangoterapia y drenaje linfático. Estas son medicinales, tienen muchos elementos, una variedad grande de productos químicos. Más tiene sodio, azufre tiene mucho. La gastronomía en este lugar nos sorprende. Deja entrever los secretos de una cocina típica, joven y con sabores exquisitos. Mi nombre es Angélica Beatriz Muñoz Reyes. Estamos acá en Gifén, en el spa Termas de Gifén. Dos platos se hicieron hoy, que es la neruda, que se llama acá, que es una merluza con costra de maqui y un risotto de quinoa. Y tenemos el salmón con pebre de hinojo, que viene con un risotto de trigo mote. Los que piden harto es la trucha calcurrupe, que eso igual viene con costra, pero con costra de frutos secos. Y unas papas rústicas a las finas hierbas. El lago Ranco corresponde al tercer mayor lago de Chile, tras el Llanquihue y General Carrera, con una extensión de 442 kilómetros cuadrados. Posee alrededor de 13 islas, ocupadas en su mayoría por casas de veraneo y comunidades aborígenes. Entre sus mayores atractivos se encuentra la pesca deportiva. Algunos sitios de interés turístico que mencionar son la Piedra Mesa, la Pisada del Diablo, la Playa de Arenal y Balseo de Puerto Lapi y el Salto del Nilahue. Acá estamos en el Salto del Nilahue. Esto está, cierto, dándole la vuelta al lago Ranco, seguimos con ellos, cierto, y uno de esos parajes está el Salto de Rillinahue, donde más o menos dos meses atrás se hicieron unos clavados internacionales de nuestras aguas. Javier Atero, soy guía especializado de pesca con mosca. Este es el Parque Futangue, es un parque privado de más de 13.400 hectáreas. Estamos ubicados en la localidad de Lago Ranco. Ofrecemos varios servicios. Nosotros estamos empezando en este momento con dos hoteles, trabajando con un hotel nuevo, con más de 40 habitaciones disponibles para el público. Tenemos
salidas de trekking, tenemos salidas de cabalgata, tenemos pesca con mosca, todo catch and, modo catch and release, pesca con devolución, y salidas de trekking alrededor del parque. Son, como te digo, son más de 100 kilómetros de caminos preciosos e increíbles, llenos de lagunas, ríos, muy bonito, y con selva valdiviana pristina. Bueno, el hotel, aparte de la comida, de la comodidad del hotel, que es muy cómodo, un lugar bastante amplio con varios espacios, tenemos un surtido de comidas muy, muy interesante. Usamos comidas típicas y con frutas y recetas típicas de Chile, en las cuales se mezcla cultural y las técnicas nuevas de los chefs para hacer platos increíbles. Muy rico. Es algo diferente. Uno de los principales centros de atractivo turístico de la comuna son las playas del Lago Ranco, en las que se encuentran ubicados dos centros de comercio, una feria artesanal y un centro de comidas, además de un parque acuático disponible para la comunidad y visitantes durante la temporada estival. Lago Ranco, gracias a su playa, ofrece una oportunidad para el turismo. La ciudad cuenta con hospedaje, cabañas y un camping para los turistas que lleguen al lugar. El turismo es algo bello, aquí toda la gente se relaja, son puros paisajes agrestes, bosque, río, lago, hay de todo aquí en Gifén. Yo soy mapuche, te emociona la naturaleza misma, te llena, te satisface. Eso es, y ojalá que toda la gente que visita este sector también se vaya satisfecho con el Nehuen, con el aire puro que se respira acá, con la naturaleza pura que hay, que tú ves, como que te habla, cuando el viento susurra sus hojas, como te dice algo. El significado del turismo sería hacer las cosas bien y pasarlo bien, ¿no? Que esté todo organizado y que toda la gente que pueda venir lo pueda disfrutar. Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Escribinos a nuestras redes sociales en Facebook como Turismo Interoceánico y participá de nuestros sorteos y viajes. También podés ingresar a www.turismointeroceánico.com y volver a ver estos capítulos. Turismo Interoceánico, países con una misma esencia.